Bueno, buenos días a todos. O primero, agradecer a Alfonso primero dende o punto de vista personal, porque sé que un seguidor fiel do Obradoiro está sempre o noso carón, e logo, por suposto, dende un punto de vista institucional, e espero que a marca Galicia Calidades sexa o mellor augurio de cara ao vindeiro domingo. Respecto aos mancados, pois Pepe non vai a chegar, porque tras as últimas probas e análises, pois sería un risco tremendo. Non poido participar en ninguna sesión, e dende o punto de vista dos traumatólogos e o corpo médico do clube, non ten alta, non, para a práctica deportiva. Polo tanto, seguirá co proceso de recuperación. E na sesión de onte mancouse nun nocello David Navarro, e estamos a expensas das probas que se podan facer hoxe, e ver como é esa evolución, e ver o que acaece daqui ao domingo. E polo resto dos xogadores, todos ben. Tendo en conta que esa escordadura de David foi onte complicado, a falta das probas, pero para luz, non para grave. Sí. Sí, bueno, calquera valoración que faga vai a ser arriscada, porque ata que lle fagan as probas hoxe non sabremos nada. E de cabeza, como está o equipo preparado para esta última xornada, que hai tanto xo? Sí, pois eu penso que sí. Nos temos a fortuna e a honra, como digo sempre, de vestir esta camiseta e de pelexar por isto, que para nós é tan importante. Pero tamén é certo que a importancia do partido está aí, non o podemos esquecer, pero penso que a rutina axúdanos a leválo con normalidade, a adestrar, prepararnos o mellor posible, é o que sempre fixemos e o que estamos a facer. Entonces, bueno, pues supoño que conforme se vayan achegando as horas previas ao partido, pois pues cada un o vivirá dunha forma, pero non que levamos ata agora de semana absoluta normalidade. Bueno, a incorporación de Lluís foi para isto precisamente, por se tiñamos algún problema, non? Imos ver que pasa con David o primeiro, e estivera David, Pepe, Pangos e Hotel sen a ser moi vos, non? Entón, non, okay, o que temos que pensar sempre nos que estamos e o que temos que facer, non? E se está David, pois fantástico, e se non, pois Lluís e Albert terán que levar a batuta do equipo. Banda man, non? As experiencias non se adquiren con unha pirula que tomes, tes que adquirilas, non? E hai algúns xogadores que viviron experiencias deste tipo, seguro, no corpo técnico, pois tamén. Entón, hai que verlo como algo positivo. Cando tes que vivir este tipo de situacións, tamén fanche máis forte, non? Pero a receta non está moito máis lonxe do que falamos sempre, non? O que hai que facer é o traballo, non? E quitar a parte emocional, que a ten, é lógico, e está aí. Pero por eso son deportistas de máximo nivel e por eso xogan na Liga Endesa, non? Porque non só son bons técnicamente ou tácticamente, sino que tamén teñen os arrestos e a fauteza para afrontar este tipo de partidos. Me parece que vai haber 5.000 persoas pendentes diso dentro da pista. No, os xogadores e os técnicos, cando comeza o partido, imos estar o que temos que estar, que intentar gañar o Fútbol Club Barcelona, non? E o que acaeza fora, pois, pues, como che digo, tampouco vai dicir mentiras, non vai haber pois pues, moitos ao redor que van a estar pendentes de diso. Que perder a concentración significaría estar perdendo. Sí, no, pero non vai acaecer, non? Xogadores, no momento que empezou o partido, van a estar pendientes o que teñen que estar, lógicamente. Porque si vai ser complicado que a mellor se faga chegar dentro da bancada, que vaya pasando a pista, non? A pouco que un escoite, sí que poda chegar. Xa, pero bueno, como che digo sempre, o que non depende de nós,
pues non depende de nós, pero nós lógicamente imos ter o 100% do, da nosa concentración no, no partido e o 100% dos nosos sentidos. Non, non, non ten outra maneira de facelo. Non hai outra. Pois para ganar o Barça hai que defender moi bien. Hai que defender moi bien porque son un equipo de los mejores desde el punto de vista defensivo, especialmente en el tiro de tres, que son el mejor equipo, en el mejor equipo de la liga. No es una opinión, es un hecho. No hay que perder balones porque el contraataque del Barça siempre te lo hace pagar. Hay que tener un poco de fortuna en esas acciones que generas, esas ventajas que a veces generas y no metes, hay que meterlas, hay que tener esa fortuna para anotarlas, hay que meter los tiros libres cuando se produzcan esas acciones. Bueno, tienes que ser bueno en casi todos los aspectos del juego, ¿no? Cuando juegas contra un equipo de este nivel, ¿no? Pues un poco como hicimos allá. No, pues. Pues lo primero, el agradecimiento, porque la gente siempre está ahí, siempre está ahí. Pero no solo el mío, mi agradecimiento es el de los jugadores, ¿no? Que con una racha tan mala como llevamos, notamos todavía, seguimos notando el calor de la gente, ¿no? Y lo que les pediría, pero que es una reiteración, porque ya lo hacen ellos sin que yo lo pida, es que vengan a apoyarnos, porque nosotros nos vamos a dejar la piel en el intento, os lo he dicho muchas veces. No le puedo reprochar al equipo que no quiera hacer las cosas en absoluto. Quieren y estoy convencido de que el domingo lo van a dar todo para ganar, ¿no? Y que realmente eso es lo que nos pide siempre nuestro público, que lo demos todo, ¿no? Y eso lo vamos a hacer. Entonces, les pido. Y vuelvo a decir, porque es una reiteración, no hace falta que lo pida, porque siempre nos lo dan, que nos animen, que con ellos será mucho más fácil. ¿Y se puede transmitir confianza? Si se puede transmitir confianza, pues claro, porque tú lo que tienes que hacer es dar lo mejor de ti, ¿no? Y entonces en ese aspecto sí lo puedo garantizar al 100% que vamos a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Pues non o sei, porque levamos a aprender de nós fai moito tempo e non fomos quen, non? E lóxicamente cada derrota suma unha pedra a mochila, non? Eso é inevitable. Pero o que temos que facer, e son reiterativo, pero que é así, non? Centrarnos no traballo, naquilo que depende de ti, non? O que depende de nós son os pases, os bloqueos, os triples, os tiros libres, o baloncesto, non, en resumo, non. E cando eres quen de estar focalizado niso, no que che toca, pois todo o demais é moito máis doado. E repito, este tipo de situacións as poden afrontar aqueles que están capacitados para elo, non? Eu que penso que é unha honra ter a posibilidade de xogar este tipo de partidos, se non estivermos capacitados física e mentalmente, que do que estamos a falar, non estaríamos aquí, nin eles, nin os técnicos. E temos que demostrar que aqueles que puxeron a confianza en nós non se trabucaron e que estamos, repito, física e mentalmente preparados para isto, é parte do noso traballo. Xa dixexeste a resposta na pregunta, non? Por se chego que non, por suposto que sí, claro. Nos, claro, que xa quero dicir isto, unha maratón, e como decía Camilo José Cela, ainda que non fora dela cita, o que resiste gana, non? E a nos nos está a costar moito os últimos quilómetros, pero estou convencido de que imos a atravesar a meta, sen dúbida.